Mi gente, antes de empezar el video les quería contar y enseñar algunas cositas bien rapidito. Bueno, la niña está arriba de mí porque se durmió arriba de mí, no quiere que nadie esté con nadie, quiere estar con papá nada más. So, ahora se queda aquí conmigo para el video y para todo. Pero bueno, rapidito les quiero contar algo. En muchas ocasiones las personas me dicen, Ricky G, no es tan fácil, tú vas a unos pesqueros buenísimos, tú haces cosas. Y aquí en este video les voy a enseñar, no estábamos en pesquero, no estábamos en ningún lugar. Y las personas que cogieron pescado son los más novatos que yo. Yo llevo muchos años haciendo jigging. Lo que cogí yo fue nada comparado con lo que cogieron ellos. Ellos cogieron más que yo. Cogimos otras cositas, como siempre, que no enseñamos a veces, que son muchas cosas pequeñitas, muchas bonitas y boberías que a veces no enseñamos. Si hay otras cosas mejores para enseñar, nos enfocamos el video más en esas cosas. Ahora, pero los novatos, los que estaban aprendiendo, ya Bugallo, Osvaldo, ustedes lo han visto conmigo, ya tiene mucha más experiencia, ya ha pescado mucho más. El otro día hasta cogí una cobia bien buena en su yesquí. Pero bueno, el tema es, para que ustedes vean que el jigging es una cosa que cualquiera lo puede hacer, señores. No es complicado, no necesitan estar en un super lugar. Claro, tiene que haber pescado allá abajo para que lo puedan pescar. Si no hay pescado, no. Hay personas que dicen, Enrique, dije, compré el jigging, mira que he hecho ahí, no me pica nada, no cogió nada. ¿Cogiste con el vivo? No, tampoco. Entonces, no cogiste con ninguno. O la otra cosa, muchas personas no hacen caso. No quieren poner línea de 30 libras, no quieren poner 80 libras, 60 libras. Y la locura, y no pescan. Y hay otros quieren ponerle alambre a los jigs, quieren hacer disparates que no se deben hacer. Y después dicen, porque a mí no me pica. Bueno, tú sabrás. Entonces, algo que dejar saber rapidito antes de brincar al video, perdón, que me he estirado mucho. Rapidito. Señores, todos los equipos que usamos en este video, todas las cosas que yo uso son las que yo vendo y promociono y recomiendo. Yo llevo tiempo haciendo esto ya con ustedes, ustedes me conocen. Yo soy incapaz de vender una vara que no sirva, un jig que no sirva, línea que no sirva. Lo que yo vendo y yo recomiendo para jigging, que es el fuerte mío, es 100% bueno. Si les interesa, por favor, me ayuda muchísimo. Entren a la página que les dejo aquí, que es FL Fishing Services, y me ayudan a mí y a darle comida a mis bebés. Así que ya saben, vamos para el video. Nos vemos ahorita. Ahí estoy. Ahí estoy. Toda la cámara. Tócalo arriba nada más. Algo chiquito, pero ahí viene. ¿Me tocaste? Ya. Sí, no me toco yo. Ahí viene aquí los chiquitos. ¿Está confiado? Mío, ¿no? Este chiquitito. Ni nada casi. Sea lo que sea aquí, chiquito. Ahí. Mira esto. Yo, para cañar, qué lindo, tan bonito. No tengo ninguna vara preparada para cañar. ¿Para ganar? Sí, no. Pídese, pídese, no apetece nada. No la bote. No, pídese. ¿O nada? Nada, vamos a sacarla. No, voy a sacar, pero no. Aero, estrenando la varita nueva. Ustedes la conocen ya. Esta es la Jigging Monster, que antes era rosada. Ahora rosadita la puntica con negra. Mírenla aquí, esta es la que es reforzada completa. Hoy estrenándola. Ya tenemos el primer pescadito aquí ya. Una bonita, pero bueno, estoy probándola. Ya tenemos algo ya. Esta sirve para carnear por lo menos. Estoy pegado. ¿Está pegadito? Buena, buena. Vamos, vamos. Mira, está pegado también. Están, ya descubrimos el agua donde están. ¿Qué pasó? Está bueno. Está bueno. Una papa. Es una tuna buena. Vamos. Están aquí, están aquí. Aguanta por la barra. Dale. Claro que corra, ahora que corra todo lo que quieras. Ya, no te apures. Vamos. Estamos en el lugar, estamos en el lugar. Aquí están Bugallos pegados. ¿Viene? Ah, no voy a ni tirar todavía, dale, vamos. Bueno, voy a tirar para el lado acá. Dale. Voy a tirar para el lado acá, que puede ser que esté en un escuelito. Sí, para claro. Quédate para adelante, ¿eh? Ahí pesca ahí, tranquilo. Quédate ahí, coño, el equipo te ve ahí, coño, ahí. ¡Vamos! A eso vinimos aquí. ¡El G! Está bueno. Oh, está bueno eso, está bueno. Mejor de lo que yo pensaba, vamos. Eso es buena tuna, vamos. Estamos en 232 pies, caballero. No, ningún pesquero, ningún nada. 232 pies al frente de Biquín. No te apures, que está bueno. Aquí hay acción, aquí hay acción. Vamos. Oye, coge el gaff. No, sí. Recoge, recoge, recoge. Coge el gaff ahí. Está bueno. Oh, vamos a que no, falta que no sea bonito, ¿eh? Bueno, está peleando riquísimo. Sí, rico, no te apures. No, sea lo que sea, bien, que es lo que importa. O para arriba, o para arriba, o para arriba. ¿Ya estás llegando? Vamos, estamos más largos. Ya estoy aquí ya.
El que tiene la chiquita, la... no, ese no. El que tiene el lado. Venga, yo lo cojo. Oye, la casa está ahí. Vamos, vamos. Puede ser una tunita. Puede ser tunita, pero está peleando tanto por los lados que puede ser bonita también, ¿oíste? Está bueno, ¿viste? Sea lo que sea, está bien. Vamos. Vamos, vamos. No, yo no traje la cámara, no me puse la cámara en la cabeza ahí, pero bueno, ahí vamos, a ver. Vamos. Arriba. Te la veo por allá. La velocidad esa de lado a lado, eso normalmente es bonita, pero bueno. Es tuna, es tuna, 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 ven. Buena tuna, ven. Buena tuna está. Si se mete abajo el motor, baja, la baja, vamos. Ven, sube suavecito, sube suavecito. Es verdad, ahora. No, qué bonita que es una tuna. Baja la bala, baja la bala, completa. Baja la abajo ahí. Ahí, ahí, ahí. Vas a comprársela que la viste con motor. Bien, suavecito. No te apures que sea fría. No te apures, eso no se dura. Ven. Buena, buena, buena. Miren para esto, señores. El hombre sacando la cara aquí ya. Coge tu tuna. Dale, pescar yo. Dale. ¿Qué va a hacer eso? Ya tenemos una tuna y una bonita. Una bonita mi ringuiña, pero bueno, la bonita está buena. Bien buena la tunita. Ahí está pegado. ¿Estás pegado, Pipo? A la duro. La bala está pegado. El rojo estaba pegado y no sabía. Ven para acá, dale. Ay, Dios mío. El hombre estaba enganchado y no lo sabía. Pegado. Tiene que ser. ¿No? Allí o allí se dobló, allí se dobló a lo mejor. Sí, puede ser que puede ser. No, pues no te está hablando. No, no, no. Allí que se dobló. Pero ahora hablar. Ah. O había algo y se zafó, porque ahora está hablando. Sí, mira, no, ahí está, ahí está, ahí está, dale. Dale. Es chiquita, pero ahí está. Es una bonita chiquita, yo creo. O le estaba hablando para arriba. No, está dando más presión. Dale, vamos, vamos, vamos. Tu primer pescado en el jig, ¿no? Tu primera picada, yo creo, también. En el jig. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, coño. Vamos, vamos, recógele. Estamos mirando acá. Hala, hala, hala. Estamos aquí mismo. Dale, dale. Una bonita. Buena. Ah, me cogiste la línea, no importa. Vamos para afuera, dale. No, no, pero no la dejes, se van a pegar, suelo. ¡Ella! ¡Primer pescado en el jig! ¡Mírale ahí! ¡Tremenda bonita! ¿Está grande? No, está buena. Parecía chiquitica, pero no. Dale, mi hermano. Viene algo, caballero, viene algo. No es grande, pero viene. Un amaquito también. Miren esto, que falta de respeto. El jig es más grande que él. No importa, lo vamos a comer frito o fresco. Me parece que lo tocaron, pero no estoy seguro. Tenemos esto aquí. Dale, dale. Yo te dije, ellos me habían tocado en el camino para acá y decía, mira, me voy a hacer, me tocaron. Se fue para el tuyo. Vos sabes, vos te estás recogiendo. Ahí Robert, ah, bueno, dale, nada, quédate, quédate. Yo estoy arriba, estoy firmando aquí ya. Miren esto, caballero, el hombre, primera vez enganchado con el día hace un minutico y ahora pues, nada más volvió a tirar otra vez pegado. Eso no. Miren para acá, una bonita y ahora un alma y lo cogió por la galla, cógelo, todo ese, tuyo. ¿Ese se puede coger? Claro. ¡Ah, chico! Ese está mejor que la bonita. Hey, aquí estoy, estoy pegado. ¡Oh! Pegado. Esos son buenas, esos flores de freno. ¿Dónde lo vamos? Flores de freno, son un monstruo. Flores de freno, estás pegado por un monstruo ahí. Abre, abre. Para atrás. Para acá. Adelante, para adelante. Ahí, ahí. Ya, 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 no tanto. Dale, 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 estás pegado. Levanta el motor, se está mirando. Voy. ¿Ya salió? Levanta el motor. Dale, ven para acá, ven para acá. Manténle la presión ahí. Usted se enganchó con un hielo fintún ahí. ¿Se siente pescado? No lo hagas tan duro. ¿Está pegado al fondo o está pegado a un pescado? Está parando en ese tema. Ahí, 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 un pescado. Ahí, ahí, manténle suavecito, eso está grandísimo.
estás enganchado con el pescado de tu vida, para que sepa, no te apures. No lo hales, déjalo ahí que tiene que cansarlo, ¿eh? Estás enganchado con un monstruo, para que sepa. Y la camina los cabezazos, eso. ¡Ay, mi madre! ¿Qué clase de tú, ese hombre enganchado ahí? ¡Dios mío! Dale para arriba suavecito. Y va ganándole suavecito hasta arriba y recoge. Ahí, esa es la pelea. Suavecito para arriba y le gana. Ahí te vas a meter un buen rato, pero son ese pescado de tu vida ahí. No, no importa. No se encabronó eso. ¡Ay, mi mamá! Está cansado. Todo lo que ganó, toda la línea que subió, la está cayendo ahora. Dale, ahora, otra vez. Vamos. Eso es así. Esta pelea es para largo, ¿vale? Tú escoges, fájate con la pelea o ahí la pincher. Vamos. No te canses, coño. Imagina un hielo fintuna de aquí de 400 libras. Ay, papá, que tengo. Hacerle que era un filete, ¿viste? Si te... Imagina un pescadillo chiquitito enganchado por la cola. Ah, coño. Nada. Pero ya está dejando ya. Dale, dale, pero mira. Ve si puedes recoger nada más, Sergio. Yo no le veo tanta presión como para tú tengas que bombearlo. Ya hay un momento que te deja. Bueno, ya ahí se muere, pero. Ahí se va, está llegando. Si te deja cobrar la baja, cobra la baja. ¿Es la ahí? ¿Es la ya? No, amarra. Number Jack. Tiene el hombre con un Amber Jack. Pon el Jack. Ya, está rebuscado. Ya, está muy tronco. Un hamaco grande. Mira, tú que decías los hamacos grandes. Ahí está. Tremendo hamaco. Ay, chico, tranquilo. Eso no va para ningún lado. Eso está 2 meses. Eso ya lo cogiste, eso es tuyo. ¿Tú crees que te alcances para comer? ¿Tú crees que se va a ir a algún lado? Saca eso. Sí, tío. Voy a echarlo aquí. ¿Quería echarlo? No, no es cama. No te asustes. Voy a dejarlo aquí en la bonita. No se va para nada. ¿Listo? No, suelte. ¿Ya? Está nervioso. Para el camarote vamos. Ese sí lleva foto. Ah, era tremendo. De los novatos. Los novatos son los novatos. ¿Sabes amar uno solo? No importa. ¿Se partió con el suelo? La puntita. Ah, no importa. Vamos, enseña al animal tuyo ahí. Cógelo ahí. Cógelo acá. Aquí estamos, vale. Alumbra para acá. ¿Cómo lo cojo esto? Por la calle ahí, por la calle. Mete la mano abajo dentro de la calle ahí. ¿Así? Sí, dale. Levanta para acá. ¡Dios! ¡Yeah! Ya, ¡tremenda bestia! ¿Cómo se siente eso? No, fíjate eso. El jean es lo mejor. Sí. Ahora dime algo, dime algo. ¿Tú has cogido un pescado más grande que ese? No, nunca. Este es mío. Ah, ¿en serio? Yo, en serio. Ya está. ¿El agua? ¿Lo vas a coger ahí? ¿Verdad? Lo vas a morder ahí. Lo vas a poner en la cabeza, lo vas a poner. ¡Dios! ¡Ese está bueno! ¡Oye! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¿Cómo te piensas comer ese? No, estoy asado. Frito. A mí me gusta frito. Caballero. Vamos acá. La gente no sabe el peligro que es esta cosa. Se pone para... La gente le gusta coger en la casa y soltar los globitos. ¡Ay! ¡Se van! ¡Qué bonito! Caballero, esto hace tremendo daño en el mar. Por muchísimos motivos, pero principalmente para las tortugas. De verdad que sí, se mueren. Yo no sé qué tienen estos globos que a ellos les gusta. Se lo comen y se mueren. Bueno. Bueno, mi gente, con esto nos vamos a despedir. Este ha sido el final del video. Pescamos muchas más cosas que va a ser la segunda parte de este video. So, si les interesa, si ya está disponible aquí arriba, en algún cuadradito por acá arriba, les voy a poner la segunda parte de este video de este día. Que lo que hicimos fue pescar en el... nos fuimos para 40 piezas a pescar. Y si les interesa pescar estas pescas de arrecife y cosas así, le va a importar mucho ver este videito porque enseño muchos truquitos importantes. Cómo coger carnada y cómo coger carnada de balihú principalmente y cómo engancharlo, etcétera, etcétera. Y hay algunos truquitos que les puede servir. Si el video no les sale aquí, que estoy hablando ahora, que sería la segunda parte de este día, bueno, en 2 o 3 días lo voy a tener listo, pero voy a tratar de que esté listo ya. So, pues nada, mi gente, espero que les haya gustado el videito. Por favor, no olviden de poner una manito para arriba,
que es completamente gratis y me ayuda muchísimo a mí a seguir creciendo aquí. Gracias a todos los que se han suscrito, muchas gracias a todos los que me están ayudando. Pues nada, no lo más, ya, muchísimas gracias, cabrón. Nos vemos la próxima, bye bye. Bye. No hay.